escapa todo sufrimiento. Bailando, bailando vengo. Robaste el corazón. Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos, bendiciones. Bueno, aquí estamos. Estamos en la sala de ensayo. Yo llevo 3 semanas ensayando. La primera semana comenzamos con los ensayos con lo que fue piano acústico y cello. La semana pasada estuvimos con todo lo que fue coros, ensamble de coros. Y llevamos ya una semana con toda la banda. La próxima semana arrancamos con todo lo que es el mariachi. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Los chicos de la banda, toda la gente que va a estar participando de Al Taller del Maestro, el concierto. Porque pues ya llevamos más de un año, qué sé yo, año y 3 meses por ahí, donde no nos reunimos, donde no teníamos la oportunidad de tocar juntos, de adorar juntos, así que estos ensayos han sido tiempos de adoración, tiempos de cantarle a Dios una vez más juntos, y no saben lo que eso significa para todos nosotros. Y bueno, hoy es un día especial porque queríamos poder lanzar la canción antes del concierto. Y bueno, estábamos muy a la expectativa de cuándo hacerlo, si el día del concierto, antes del concierto, dijimos, no, lancémoslo una semana antes del concierto para que la gente lo pueda escuchar, aprendérsela y cantarla el 20 de marzo junto con nosotros. La canción se llama Vivir el Cielo, es una canción muy linda que escribí hace muchos años atrás. Yo recuerdo que cuando la escribí estaba como, tenía el coro, no te quiero, cuánto te quiero. Te busco y estás tan dentro, y de una y te respiro. Tu amor me mantiene vivo. Te amo, cuánto te amo. Te abrazo y me siento sano. Te veo y cuando reservo, tú me haces vivir el cielo. Bueno, la escribí y dije, en algún momento sé que la voy a tener que grabar y cantar. Pasaron varios años para grabarla, hasta que llegó Andrés Castro y la produjimos juntamente con él. Fue espectacular, le hicimos varios cambios, le añadimos varias cosas. Yo dije, pero esta canción tengo que cantarla con otras personas, o sea, alguien más tiene que hacer parte de esta canción, porque tiene diferentes partes. Así que, bueno, lo que hicimos fue, o lo que hice fue invitar, necesito, si me ayudan, es que estoy viendo todos los mensajes y me salen todos los mensajes aquí. Entonces, no sé si los puedo anular de alguna forma para que a ver cómo hago. Bueno, no sé. Bueno, invité a 2 amigos, a Alex Zurdo y a Evan Kraft, para que pudiera cantar con nosotros, para que se unieran a cantar. El primero que llamé fue Alex, y después le dije, oye, ¿qué tal si invitamos a Evan? Y él dijo, maravilloso. Así que se unieron a cantar esta canción que habla de vivir el cielo en la tierra. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Y yo creo que, y entiendo que cuando Él dice, venga tu reino, es que a veces estamos esperando llegar al cielo para vivir ese cielo. Pero Él quiere que el reino de Dios venga aquí a la tierra y que tú y yo aprendamos a traer ese cielo a la tierra y aprendamos a vivir el cielo en la tierra. Y eso lo haces con la presencia de Dios. Eso lo haces con caminando con el Señor. Eso lo haces disfrutando la vida. Y los altibajos que nos trae, los bemoles que nos trae aún la vida, ¿no? Yo creo que en la vida no todo es color de rosa. Hay días que nos enfrentamos a circunstancias difíciles y hay que aprender a pasar por esos tiempos y traer el cielo a la tierra en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles. Y
Y le pregunté a ellos cómo vivían el cielo y la tierra. Y bueno, los quise invitar hoy. No sé si ya están ahí conectados, pero quise invitar a Alex y quise invitar a Evan. Ahí está el tocayo. Y Hey, ahí está Evan. Míralos, míralos. Cada uno con su punto. Pero Evan debería estar al centro, porque como que los dos Alex alrededor de Evan, ¿sí o no? sí. Brinca, Evan, brinca al centro. Bueno, Bendiciones, muchachos, gracias por estar aquí. ¿Perdón? Gracias por estar aquí, chicos. Sé que están ocupados, que están haciendo un montón de cosas, pero gracias por sacar unos minutos, acompañarme, en saludar a la gente y hablarles un poquitico de esta canción que ustedes desde el principio se animaron a grabar. Y creo que la primera pregunta para cada uno de ustedes, aparte de saludarlos y bendecirlos, es cuando escucharon la canción Vivir el Cielo, cuando les llegó la referencia. ¿Cuál fue el feedback, ¿no? Porque a uno lo invitan a cantar y le llega una canción y uno siente algo, uno dice, hey, ¿qué sentiste tú, por ejemplo? Vamos a comenzar de la A a A la E. a la S. A la Pero C. va primero la A. No, no, Ah. no es de mayor a menor, sino de la A a la C. La E. Dilo Soy tú. yo. Ah, me Sí, confundí, eres tú. perdón. Bueno, la realidad, Alex, primeramente gracias por la oportunidad de poder estar aquí y saludar a toda la gente que está conectada de diferentes partes del mundo. Evan, me alegra verte nuevamente. La realidad es que siempre, y esto no lo digo porque estés aquí, es una realidad, he sido seguidor de tu música. No voy a decir desde que era muy pequeño para que no te sientas mal. Por Pero definitivamente hemos seguido tu trayectoria y obviamente está de más decir que es un honor, es un privilegio y sigue siendo un privilegio el hecho de que me invitaras para colaborar en este tema, que cuando lo escuché, obviamente va de la mano con la enseñanza de Jesús cuando nos deja el modelo de oración. Una de las partes, fíjate, es una oración que aunque muchos se la saben de memoria, tiene mucho que sacar, tiene mucha tela para cortar. Empezando porque también una de las partes que yo siempre resalto es en la parte de paternidad que está dentro de esa oración cuando Jesús dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Yo siempre utilizo esa parte para decirle a la gente que Dios, antes de ser juez, primero es papá. Y es una realidad. Como papá nos trata, como papá nos abraza, como papá nos recibe, como papá nos protege. Y no obstante, cuando dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, me conecté inmediatamente con la canción, porque de cierta forma yo siempre he dicho que en el cielo, pues no hay desobediencia. Y quizás aquí en la tierra, pues sí hay, y quizás es uno de los obstáculos mayores para que la voluntad de Dios se ejerza, y todo tiene que ver con obediencia. Entonces, nada, creo que la canción viene en un momento muy necesario, y nuevamente agradezco delante de toda la gente por la oportunidad que me brindas. El tocayo. A Evan le falta una gorra, mira, estamos gorra los Alex y Evan. Ya Trégale voy, ya una voy. gorra. Míralo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí ya estamos en la onda. Mi querido Evan, gracias por estar. Y bueno, cuéntanos, dale un saludo a la gente que está ahí conectada y cuéntanos qué sentiste, qué feedback sentiste con la canción, con la temática de esta canción. Bueno, primero pues obviamente es un gran privilegio participar en el evento y en esa canción y la verdad estoy con muchas ansias de volver a Colombia porque no sé cuándo fue la última vez que pude viajar y ya mañana me van a dar la prueba. Pero esa canción, la verdad, la primera vez, puedo decir que la escuché con mi productor Sean y él me dijo, es un hit. Es que no sé qué dice, pero la música, como los tres cantando, me encanta. Y eso siempre es muy bueno, que un gringo de Los Ángeles dice eso de la música. Y eso habla de que, como obviamente ya hablaste de la obediencia y la paternidad y esa parte, pero que la música, no, por ser cristiana, no pierde ni una gota de excelencia. Y eso siempre me impresiona.
Y tengo una pregunta, ¿qué significa dindel? Los dindeles, los dindeles son la parte de arriba de las puertas, ¿no? Viste que en la Biblia dice que pintaban los dindeles de sangre para okay. Entonces, es esa parte. Ah, ok, sí, porque la escuché y dije, wow, la busqué y no lo encontré en Google. Pero sí, man, hasta la letra me encanta. Esa canción yo creo que va a impactar a mucha gente. Es una bendición enorme ser parte de ella. Y, man, yo estoy súper, súper emocionado. Así que toda la gente que está escuchando ahora mismo, que tiene, no se lo pierdan. Acabo de ver el de Josh Morales, que él está promocionando también su promoción. Y no sé cuántos van a... ¿Cuántos invitados hay? La canción se estrena esta noche. O sea, el audio sale esta noche. Ah, pero ¿cuántos invitados hay en el concierto? Ah. Bueno, están ustedes dos que lo vamos a... Que vamos a... Eso va a ser como un boom. Yo estoy emocionado de cantar con ustedes dos, ¿no? Va a estar Will Redimidos, nos va a estar acompañando y va a estar... no sé si ese lo puede decir, es una sorpresa. Okay. Es que ese lo voy a tirar más adelante. Tengo que tirar la otra semana. Así que ya casi les cuento. Yo estoy muy emocionado de que ustedes vengan. Bueno, para la gente que no sabe, en el concierto Altar del Maestro viene Alex y viene Evan. Van a estar vamos a hacer el concierto en Medellín. Bueno, ahí a las orillas de Medellín, así que vamos a comer bandeja paisa. Vamos a comer el mondongo y a estar listos para el 20 y verlos, porque hace mucho rato no los veo. O sea, a Alex, hemos hablado de todo el año, pero hace muchos años no lo veo. Y a Evan, pues desde el festival de Luis Palado, que por cierto, pues hoy estamos todos muy consternados. Ahorita yo estaba en el ensayo, salí a una entrevista y me dijeron, oye, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de la muerte de Luis Palau? No, la verdad no sabía que había muerto hasta hace unos minutos y quedé como, eso realmente es un superhéroe, ¿no? Un superhéroe de verdad, un general de la fe, y damos nuestro sentido pésame a toda su familia, oramos para que Dios los fortalezca, y se nos va alguien grande, pero que deja un legado, porque yo creo que cada uno de nosotros tres somos legado de lo que este señor hizo en todo el mundo y sobre todo en América Latina. Yo lo escuché hace mucho rato, no sé ustedes qué opinión tengan de esto, ¿no? Alex, tú y yo estuvimos en el evento de Luis Palau, ¿cierto? Sí, espérate que yo no te estoy escuchando. Ahí está todo el volumen. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Luis Palau, pero eso fue como ese evento que hicimos, fue como el último. Suelto, ¿tú sí escuchas a Evan? Sí, lo escucho, y se escucha ahora doble. ¿Yo por qué no los escucho? Ahora se escucha. Por una razón, yo no estoy, lo escucho, pero requete ultra mega lejos. Es como si estuviera escuchando solo el teléfono, pero no el teléfono. Lo que es que yo no sé manejar eso. Esperen a ver cómo manejamos esto aquí. Para escuchar a Evan. ¿Dónde está? Pensando que la gorra le quitó santidad al chat. Dice que se están escuchando por acá, pero no por el parlante del este. Cuando desde la última vez que yo te vi fue, creo que fue Panamá, si no me equivoco, Alex. Panamá, estuvimos en un evento juntos. Y a Evan ni me acuerdo. En Nashville, no sé. En Nashville. En los Doves, esa fue la última vez. Sí. Ok. Me voy a acercar al teléfono para escuchar, porque los estoy escuchando, pero por la bocina del teléfono, así. Ah, ok, ahora me escuchas. Ahí te voy a escuchar, pasito, pero te voy a escuchar. Ah, ok, pero la única, como yo fui al último evento de Luis Palau en Bogotá y estuviste también y no, nunca tuve la oportunidad de conocer a Luis Palau, pero me han contado toda la historia
y man, como siento que es una pérdida enorme para la tierra, pero hay una fiesta en el cielo ahora que está llegando a casa. No, hombre, qué embarrada, no lo estoy escuchando bien. Se salió y todo. Un mensaje. Paso a Alex Zurda. Estoy aquí escuchando todo. Parece que tiene problemas. Ahora es nuestro show. Nos quedamos tú y yo. Se fue al campo, señores. Al taller de nosotros. Oye, qué chévere, brother. Qué tremenda oportunidad. Por fin vamos a tener la oportunidad de, aunque sea virtual, regresar al asunto de los eventos. En algún momento, a inicios de la pandemia, no te voy a negar que me hacía falta un descanso, pero ya he descansado mucho, ya estoy cansado de descansar. Ya recuperaste. Ya estoy listo. He tenido varios eventos, pero han sido con pinzas. Nunca tuve la oportunidad de estar en un evento de Luis Palau, a diferencia de ti y de Alex, pero definitivamente, indirectamente dejó un legado brutal en muchos predicadores, en muchos cantantes. Sus enseñanzas fueron extremadamente profundas y efectivas, ¿no? Y bueno, llegó. Llegué, estás hablando sobre nuestro hermano Luis Palau. Sigue. Exactamente, que le estoy diciendo a Evan que nunca tuve la oportunidad de estar en uno de sus eventos, pero indirectamente, de cierta forma, también impactó cantantes como yo, como muchos que quizás no estuvieron, predicadores, a través de sus enseñanzas, que creo que es un legado, como bien dijiste ahorita, bastante fuerte, ¿no? Se graduó otro maestro, como puso nuestro hermano Carlos Ortiz en su Instagram. Yeah. Así es. Pues nada, nos unimos para honrarle, para bendecirle. Volviendo a vivir el cielo, ya que el hermano Luis Palau ahora lo está viviendo literalmente. Yo personalmente vivo el cielo aquí en la tierra disfrutando muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que aprender a disfrutar la vida, y a veces el cristiano, no sé qué piensan ustedes, a veces el cristiano cree que entre más uno pobre sea, entre más mal se vista, entre más aburrido uno sea, como que más virtuoso soy de vivir el cielo, como que más merecedor me hace de vivir el cielo. Yo me acuerdo hace unos meses atrás, una marca de tenis me regaló unos tenis y yo los publiqué como que, miren estos tenis que me regalaron, y mucha gente, hey, chévere, qué feliz, nos alegramos por ti, pero otros como que, no, pero mira, hay gente que no tiene para comprarse unos tenis, ¿usted por qué anda mostrando tenis y mostrando? Pues yo dije, como, entonces, por un momento me sentí mal y dije, no, entonces, no, sí, tiene razón, voy a mostrar en mis redes sociales, entonces como pobreza. ¿Te pasó a ti? No, si no los quieres, yo los recibo. No, ya, yo me los voy a quedar, pero dije, no, voy a dejar de publicar cosas de esas, pero dije, no, yo tengo que mostrar el reino de Dios en la tierra, que es, también tiene que ver con los regalos y los detalles de Dios para todos nosotros, llámense como se llamen los detalles. Y yo vivo el cielo disfrutando mi bicicleta, disfrutando hacer un asado, disfrutando salir de viaje, disfrutando jugar con mis hijos, disfrutando el frío, disfrutando las montañas, disfrutando la comida, disfrutando un buen café. Yo vivo el cielo en eso. Y a veces y estoy diciendo cosas que tal vez para algunos dicen, no, pero eso no es tan espiritual. Pero es la vida que Dios nos dio, y la disfruto. No sé qué piensas tú, Evan. Pues yo diría que mucha gente buscaba a Jesús. Siempre están buscando a Jesús, y él siempre iba de casa en casa comiendo y teniendo una fiesta, básicamente. Y eso es súper importante, como reconocer en nosotros que no deberíamos de buscar primero, y que Jesús disfrutaba de su tiempo aquí en la tierra. Él tenía amigos, y sabemos eso porque la Biblia nos cuenta eso. Yo vivo el cielo, yo siento muy cerca a Jesús cuando no necesariamente es con la música, y eso es muy contradictoria a lo que mucha gente piensa, pero yo paso tiempo con el Señor en silencio, leyendo, con mi prometida, en la bicicleta, y por eso estoy muy feliz de ir a Medellín, porque como me falta subir las palmas. Las palmas. Y así como Dios creó el universo
y dijo que es bueno. Y mucha gente, muchos de nosotros pensamos que es malo disfrutar de la creación de Dios. Y obviamente, como hay cosas que Dios dijo, no comas esa fruta, no hagas eso. Pero las cosas que son permitidos, deberíamos de disfrutar, en mi opinión. Total. Cayo. Bueno, la verdad del caso es que yo siempre he sido, a mí nunca me ha gustado ser controversial, pero siempre he tirado mis canciones donde ataco un poquito el aspecto de la religiosidad, porque de cierta forma la religiosidad también nos quita ese deleite de disfrutar la vida que Dios nos permite que vivamos aquí en nuestro entorno. Al igual que tú, disfruto de la vida con mi familia, me encantan los asados, de hecho me debes uno. Me encanta salir, soy bien playero, tocayo, me encanta la playa. Mi esposa, a diferencia de mí, ella es más de salir a Europa, de conocer historia. Y todo esto, además de disfrutar de lo que Dios ha creado, dentro del entorno de la obediencia, que es lo que te dije al principio. Porque la verdad del caso es que así es que verdaderamente traemos el cielo aquí a la tierra, pienso yo, ¿no? Siendo obediente, como te dije al principio, en el cielo no hay desobediencia, no hay obstáculos que impidan la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, de esa manera es que yo lo disfruto. Y poniendo mi gorrita, que Evan ya se la quitó, pero seguimos nosotros con el flow. Vivir el cielo. Estos días los he estado siguiendo a ustedes en sus redes sociales. Y porque igual escucho también la música que hacen, también los admiro. Yo creo que uno igual canta o invita a cantar a alguien. No sé si les pasa a ustedes. Yo siempre invito a cantar a alguien, conocido o no conocido, pero que yo admire en lo que hacen, ¿no? Y yo a los dos los admiro un montón, lo que hacen, lo hacen con excelencia. Y por eso los quise invitar a que trajeran esa excelencia, que trajeran el corazón que Dios les ha dado y su música dentro de la canción. Pero también vi que ustedes están trabajando en dos proyectos especiales. Hoy escuché el Desesperado, ¿no? La canción de Evan, me encantó. O sea, ahí mismo llegué, estaba en el carro, le tomé foto y dije, uff, esta canción me encantó y la puse en mis historias. Y el disco que se unieron tres, o sea, no, se unieron tres grandes de la música cristiana, Funky, Redimidos y Alex Zurdo, sí, y se unieron a hacer un álbum que se llama Uno. Yo sé que estamos hablando del lanzamiento de la canción Vivir el Cielo, pero vivimos el cielo cuando compartimos y damos las buenas nuevas de lo que están haciendo. Y yo quiero, muchachos, que ustedes nos expliquen y yo me imagino que mucha gente ya lo sabe, pero que nos hablen un poquito de esos proyectos que están trabajando ustedes, que nos están bendiciendo de una forma impresionante. Desesperado. Ah, ok. Pues sí, eso es es una colección de canciones que he esperado mucho tiempo en lanzar. Esa fue la canción que escribiste esperando a tu esposa, ¿no? Desesperado, ¿no? Sí, básicamente. Pero, no, escuché esa frase y me sentí identificado en eso, de que como a veces no me siento desesperado, a veces pienso que tengo suficiente, que soy suficiente. Y esa frase, como esa palabra, desesperado, es la realidad de que estoy en mi estado perpetuo, de que sin Dios estoy desesperado, no tengo nada. Y fue súper chévere. Pudimos ir a la República Dominicana a grabar el video y Rachel fue conmigo y pudo conocer a la República Dominicana. Y ella quisiera ir a Colombia, pero está estudiando hasta finales de abril. Pero ese disco tiene canciones como Be Alright, Praying for the Same Things, que son muy personales y muy, muy íntimas. Y espero que la letra impacte a la gente que la escucha. ¿A quiénes invitaste en ese disco? ¿Quiénes están cantando ahí en ese disco? Willy Redimidos canta dos canciones. porque el día que cumplió... Me invita, a mí no me invita, siempre Willy. Por eso, él dos veces, ¿no? No puede decir no. Una Willy y una Alex, no. Exactamente. Yo fui a su casa en enero de 2020, antes de la pandemia, y compusimos la canción de Reborn.
Y después me dijo, Evan, quiero hacer una canción que sea, que con el título todo va a estar bien. Y en el mismo día salieron las dos canciones. Y esperé como más de un año para lanzar la canción. ¿Quién más canta? Meredith Andrews, que es una cantante estadounidense. Y Gabriel Vera, Ventura, de Dominicano, de Tampa. Brutal. De mis cantantes favoritos de la nueva generación, Gabriel. Y has estado con él también, ¿no? Sí. Te cuento, Evan, estuve recientemente en Colorado y estoy en un restaurante con mi familia y de momento escucho una de las canciones de él en pleno restaurante. Me puse bien contento, brother, porque eso usualmente casi no pasa. Y en Estados Unidos, ¿me entiendes? Si fuera Latinoamérica es diferente, pero una canción en español en un restaurante americano, brutal. Me puse contento. Así que le mandamos un saludo a Gabriel, que es tremendo talento. Tremendo, tremendo. Buenísimo, pues ya la gente puede escuchar el álbum, así se llama, ¿no? Desesperado. Desesperado, sí. Buenísimo, la portada me gustó, está muy chévere. Y bueno, y Alex tiene su proyecto con ese es el trío Maravilla, aquí, así como el Real Madrid en algún momento se llamó los Fantásticos, este disco es Los Fantásticos. La verdad es que fue algo que surge de momento, Alex, no teníamos esto planificado, honestamente. Estuvimos celebrando en una cabaña en Atlanta el cumpleaños de Redimidos y el mío. La verdad es que tú no puedes decir a un cantante, por favor, no hables de música en este viaje. No hay forma. Y menos con Funky, que Funky, tú sabes que Funky es para mí de los mejores productores musicales en el área urbana. Él siempre se lleva su computadora y siempre lo hace a propósito, se lleva una bocinita. Porque en algún momento del día, créeme, que él va a agarrar su computadora, va a abrir el programa y va a empezar a mostrarnos pistas, a darnos por donde nos gusta, como dicen en Puerto Rico. Entonces, precisamente eso fue lo que pasó. Empezamos a escuchar pistas que Funky empezó a poner y la idea surge de parte de Willy y dice que, hermano, ¿qué nos impide que hagamos un proyecto en medio de esta pandemia? No estamos haciendo nada. Y obviamente tenía razón. Ya yo había venido de terminar mi álbum M, pues prácticamente no tenía nada que hacer, no hay conciertos, no estaba cantando ni al espejo, no hay manera de salir de casa. Nos pusimos de acuerdo y a raíz de ahí, pues creo que nos juntamos dos veces. Creo que el disco se hizo como en dos semanas o un poquito más, porque Funky después hizo todos los detallitos. Pero en resumidas cuentas, fue un álbum que lo hicimos de todo corazón. La dinámica creo fue algo bastante importante, porque no es lo mismo cuando uno se siente a escribir solo que cuando uno se siente a escribir con tres. Es otra cosa completamente distinta, se une. De hecho, me gustó la dinámica tanto así que de ahora en adelante quiero que pase lo mismo en mis futuros proyectos. No sé si estás de acuerdo con eso. Y eso es como la gente compone aquí en Nashville, donde yo estoy viviendo. Como mañana yo tengo una sesión de composición con hay un productor que sería Funky, y después hay como un artista y un top liner quien ayuda con la melodía y la letra. Pero eso es una manera de como siempre alguien está sacando una idea. Buenísimo. Yo fíjense que yo siempre he escrito mis canciones solo, o sea, siempre arranco y cojo y agarro una canción y la escribo, pero en un proyecto que estoy haciendo, Que lo estoy ahorita construyendo, me va a dar el privilegio de escribir con otras personas. No sé cómo sea eso, o sea, no sé cómo es esa dinámica porque nunca lo he hecho. Y bueno, me junté en Miami con un escritor, músico, guitarrista, y le dije, oye, ¿cómo es esta vaina? O sea, ¿cómo es esto? Y salieron tres canciones tremendas y dije, no, voy a hacerlo todo mi disco. Así que a ver si nos da chance de sentarnos con alguno, si no los tres, con alguno y escribir algunas canciones. Para mí sería espectacular traer eso que tienen ustedes. Yo tuve hace una hora a Pablo Quintero en mi casa. Mira. Él estaba con un amigo y me llaman y me dicen, hey, estamos en Nashville con nada que hacer. Y yo venía del gimnasio y caí en mi casa y compusimos algo. Buenísimo, buenísimo. Total. Pues a ver si ahí en Medellín de pronto hacemos algo, ¿no? Dale. Claro, claro que sí.
aparte todos. De que Alex también va a subir palmas. O sea, los tres vamos a subir palmas. Man, yo estoy fuera. Yo creo que Alex ni sabe qué es palmas, ¿sí o no? ¿Yo? Sí. Es una montaña que va hasta el aeropuerto, desde Medellín hasta el aeropuerto. Oh, sí. No tumba eso. La única palma que te puedo subir es la de Coco, y cuidado. La única palma que sube la de Coco. Y cuidado. Ay, muchachos. Pues hermanos, no, les honro, les bendigo. No quería quitarles mucho tiempo. Sé que Evan tiene ahorita otro compromiso. El 20 de marzo nos estamos sumando, y este evento lo estamos también haciendo para sumarnos a una causa social muy linda. Desde el año pasado me vienen hablando y vengo conociendo Operación Sonrisas, que es una fundación que está ayudando a labios a niños con el labio hendido, con el paladar fisurado. Mi prima nació así. Mira, y no sé, bueno, yo hasta ahora lo estoy cogiendo, pero me he dado cuenta que no solamente es su problema físico, sino que esto los lleva con el bullying, el rechazo de la gente, a tener una cantidad de rollos, una cantidad de cosas muy fuertes. Bien. Entonces, estamos apoyando esta fundación, las ganancias, la mayoría de las ganancias, o la parte de las ganancias va a ir para esta fundación. Así que gracias por unirse, por ser parte de este proyecto, al Taller del Maestro. Hasta el nombre es ahora medio épico, ¿no? Al Taller del Maestro. Y gracias por decir sí, porque ustedes, les mandé, les hablé, ¿qué fecha? Tal fecha. Oye, la cambié. Y aparte de la mía, ustedes estuvieron ahí. Yo ando súper ocupado. Yo tengo una gira por Europa. Yo tengo una gira de la sala al cuarto, de la cuarta al baño. Exacto, exacto. Para mí fue un privilegio, Alex, y sobre todo, todavía no he colaborado con Evan en una canción los dos juntos. Contigo tampoco, pero es un privilegio que se dé el junte. Creo que a la gente le gusta siempre el hecho de que juntemos fuerzas, compartamos ideas, independientemente seamos estilos diferentes y hagamos funciones diferentes, tal vez lo hacemos para el mismo objetivo, en este caso glorificar a Dios y obviamente la causa por la cual estamos haciendo. Que te agradezco una vez más esa iniciativa y que Dios bendiga a muchos de estos muchachos, a los cuales a través de este concierto se está regalando otra sonrisa. Buenísimo. Evan, gracias, compadre, gracias por ser parte. Tú siempre has estado ahí dispuesto a cada una de esas locuras, y me encanta que nos vamos a ver. Ojalá nos dé tiempo para subir palmas, allá nos conseguimos las bicicletas y a ver si aunque sea Alex nos acompaña. Yo no puedo bajar. Ah, no, eso es fácil. Exacto. Es peligroso, pero es fácil. Cuando usted llega arriba me avisa y me monto. Y bueno, y hacemos aquí un asadito, con unos frijoles, ¿no? Porque es que no nos podemos ir de Medellín sin comer esos frijoles a bandeja paisa. Sí, man, yo extraño Medellín. Por favor. Yo viví ahí un año y, man, lo extraño demasiado. Así que gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Esa canción espero que bendiga a mucha gente hoy y adelante. Y nos vemos en una semana. Ocho días, sí, en una semana. Pues les bendigo, muchachos, bendiciones para tu esposa, para tu futura esposa. Estamos muy contentos de que ya hayas sentado cabeza, compadre, ya era hora. Yo recibí un correo que decía, Evan, me enteré que, no sé de quién, me enteré que te casas. Eso resuelve muchas dudas. Viste, habían más de diferentes hermanas y hermanos orando por ti. Ya, yeah. Pues, sí, pues, ya está resuelto. Bueno, les bendigo, me voy a quedar aquí un ratito más con las personas. Gracias, y estamos ahí en contacto. Ok, nos vemos. Abrazo, buenísimo, yo sigo aquí con ustedes. Y bueno, tengo a alguien muy lindo, muy especial, que hace parte de la fundación, que fue una princesa, una niña que
que pudieron ayudar en la fundación. Y es un ángel, no la conozco, he escuchado muchas cosas de ella y dije, no, yo tengo que conocerla, y la invité a que fuera parte de este tiempo. Y viene de la fundación Operación Sonrisas. Ella se llama Luna y bueno, no sé si ya esté conectada. A ver. Hola, Luna. ¿Cómo estás? No, no estoy escuchando. ¿La escuchan ahí? No sé si es allá el micrófono de ella para que lo prendan o algo así. A ver, princesa, no te escucho allá. No te escucho. A ver. No sé si David la había escuchado. ¿Será que muteaste el princesa, el micrófono? ¿No? Entonces, hagamos que te vuelvas a ir y te vuelvas a entrar, a ver si de pronto por ahí es. A ver. Me encanta su nombre, Luna. Luna, qué nombre tan hermoso. A ver, que entro otra vez, a ver si ya solucionamos el problema del audio. Del audio. No sé cuánta gente esté conectada, porque aquí no veo nada de si están conectados, si no están, estoy frente a la cámara nomás, pero a todos los que están conectados, un abrazo gigante, mil bendiciones, no saben lo contrario, no alcancé a llegar a la casa, estábamos ensayando, estoy aquí en uno de los salones de ensayo, de hecho, aquí ni siquiera me alcancé a quitar los sinidas, salí de estábamos tocando al taller del maestro, versión acústica, estábamos ahí cuando, no, ya tienes que subir corriendo, y me conecté y dejé a mi hija, porque mi hija está ensayando una de las canciones, porque ella también va a cantar en el concierto. Ella es una de las invitadas, Juanita, se quedó con la banda practicando allí abajo. Así que bueno, ahí va. Ahí viene Luna. ¡Hola, princesa! ¡Ay, hijo! No la escucho. ¿Ustedes sí la están escuchando? No. O sea, ¿es allá o soy yo? Allá. ¿Es allá? Ay, ¿qué será que no te escucho, princesa? Ya se me prendió el paisa, estoy hablando paisa. A ver. Qué hermosa Luna. Me estaba imaginando con quién está ahí, y estás hermosísima. Pero necesito escucharla, porque la gente tiene que escuchar esa voz maravillosa. Porque creo que entendí y escuché que quieres ser cantante. Entonces, pues imagínate, debes cantar maravilloso, debes cantar hermoso. ¿Qué tal un día tú y yo cantando juntos? Uy, eso sería una locura, ¿sí o no? Sería espectacular. No, ah, bueno, no sé si alguien que esté al otro lado para que le ayude ahí al este, porque no te escucho. No sé si de pronto con unos que se ponga unos audífonos y se conecte, podría ayudar. Que ya no tiene el micrófono prendido, parece. Se le apagó, dicen que se pudo apagar el micrófono, ¿verdad? Es que de pronto alguien que esté al lado de ella le prenda el micrófono. No sé si no estoy con David, debe estar allá desde su casa. Tengamos a una de las directivas de Operación Sonrisas para también poder hablar unos minuticos con ella. Si está, también la podemos salir mientras solucionamos lo de Marcela. Lo de Luna. Hola, Luna. ¿Ya? Nada, Luna, nada que es. Será, pero yo soy mala para. Hola, Marcela. Hola, buenas tardes, buenas noches, ya casi. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí te escucho, bien aquí tratando de escuchar a Luna, que no la escuchamos. Hola, Luna. Yo creo que debe ser que debe tener algo muteado en su teléfono para poderla escuchar. Pero mientras ella ahí con sus papás le cacharrea, del verbo cacharrear, le cacharrea a su teléfono, voy a hablar contigo, Marce. Marcela, claro, gracias por estar esta noche, gracias por toda esa labor linda que ustedes están haciendo, y gracias por permitirnos sumarnos con un granito de arena, porque sé que va a ser un granito de arena en aportar, no solamente en lo económico, sino en la fe, en nuestra esperanza, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también plasmarlo y
y depositarlo en todos estos chicos que ustedes están ayudando. Cuéntanos, Marcela, Operación Sonrisa, de tus palabras, ¿qué hace? ¿Quién es? ¿De dónde nacieron? ¿Qué labor es la que están haciendo? Yo he hablado un poquitico, pero creo que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Es muy importante para nosotros ser parte de este sueño. Cuando tú nos dijiste sí, y nos dijiste vamos con Operación Sonrisa, pues no te imaginas la felicidad de poder participar en un concierto tan importante, en un momento tan importante que está viviendo este mundo. Y bueno, con todos tus invitados, la Fundación Operación Sonrisa Colombia, desde hace 25 años, ofrece servicios de salud y rehabilitación y un tratamiento integral a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos que nacen con una condición que se llama, es una malformación, que se produce en el primer trimestre de embarazo, es decir, cuando se está formando el bebé. Y ahí, allí se presenta una malformación que se denomina labio y paladar hundido, ¿sí? A veces esta malformación viene con algunas otras condiciones adicionales, pero generalmente los niños pueden tener una fisura en su labio, puede ser de un lado, puede ser de los dos lados, o una fisura en el paladar, o lo que nosotros llamamos paladar hendido. Bueno, es maravilloso trabajar en la fundación porque todos los días recibimos cientos de historias que son los niños que llegan tocando nuestras puertas para recibir un tratamiento, puede ser un tratamiento quirúrgico, hacemos una cirugía reconstructiva. Y realmente, pues, esta parte del tratamiento y luego toda la rehabilitación y la atención multidisciplinaria me cambian la vida, no solamente a ese niño o a esa niña, sino a toda la familia. Entonces, el poder transformar las vidas de los niños, de los pacientes, el poder acompañar a estas familias en este proceso, el poder decirle a niños como Luna, que nos acompaña hoy, que es uno de nuestros casos maravillosos y exitosos, decirles, hay una solución, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar juntos, hay que comprometernos con todo el tratamiento, pero hay muchas cosas que hacer para que finalmente todos estos niños y niñas puedan lograr ser incluidos, puedan disfrutar como los demás niños de todo lo que hacen los niños, de jugar, reír, integrarse, participar, ser líderes, bueno. Y yo sé que Luna tiene mil historias para nosotros hoy, porque ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo se vive de una manera comprometida con una familia muy comprometida que tiene Luna, todo este proceso. Cómo se vive este proceso desde el amor, desde la alegría, desde el compromiso, desde la participación. Luna con nosotros hace mil cosas. Porque le encanta hablarle a otros, un poco lo que haces tú con tus canciones y con tu música. Entonces creo que ya. Ahí llegó Luna. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, princesa, qué bueno escucharte. Aquí estaba Marcela contándonos todo lo que está haciendo la fundación de donde, pues, allí fuiste parte. Estamos muy emocionados y yo estaba muy emocionado de conocerte. Eres una niña hermosísima. Qué niña más hermosa, qué cabello más espectacular. Y me encanta porque este concierto tienes la ganas de devolverle la sonrisa a quien los ha perdido en lo físico y en lo espiritual, en lo emocional, y tienes una sonrisa espectacular. Así que, Luna, bienvenida, y yo sé que Marcela está hablando, pero te vamos a dar los micrófonos porque sé que tienes muchas cosas que contarnos. ¿Quién es Luna? Cuéntanos de ti. Hola, bueno, yo soy Luna. Desde los 11 días de nacida, pues, en la Fundación Operación Sonrisa Colombia,
Hasta la fecha, bueno, en febrero cumplí 12 años y hasta la fecha me han hecho 8 cirugías. La última fue en el 16 de diciembre. Entonces fue un poco dura porque pues el 16, justo cuando empezaba la novena, ¿no? Entonces no podía comer natilla porque ni buñuelos porque me hicieron un injerto de la tibia o de la canilla a la boca. Entonces, no, pues ahí a punta de gelatinita, gelatinita, después de las novenas. Entonces, pues el tratamiento ha sido un poco duro, sí. Y pues, ya. Wow. Oye, princesa, ¿tienes en tu corazón algo tan espectacular? O sea, yo aquí estoy siendo... Yo voy a utilizar una palabra muy de cristiano. Estoy siendo ministrado por ti, porque estás tocando mi corazón y estás tocando el corazón de muchas vidas. Y ahora al conocerte, escucharte, yo había estado hablando con Marcela y con la gente de la Fundación, pero escucharte me está haciendo sonreír el corazón y entendiendo de que Dios tenía un propósito con el concierto, no solamente de llevar... esas sonrisas a las personas que lo necesitan en su corazón, sino en poder apoyar a más niños y a más personas tan espectaculares como tú. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué es lo difícil de todo este proceso, ¿no? ¿Qué comenzaste, nos estás diciendo que comenzaste muy chiquitica en la fundación, pero ¿qué es lo más difícil de este proceso y de tener y de estar creciendo de esta forma? Bueno, como tú decías, Alex, no toda la vida puede ser de rosas, ¿no? Entonces, y pues yo he vivido pues muchos tratamientos, como les decía. Entonces decía que el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y también creo que tú decías que había que disfrutarla, ¿no? Entonces disfrutar en todo lo que hacemos. Y de hecho uno se pone a pensar y hasta dormir es rico, uno descansa. Entonces, una palabra, una frase de una canción que escucho es que la vida está llena de momentos y pues vale la pena vivirla, ¿no? A pesar de lo que nos pueda suceder, sea bueno o sea malo, y tenemos que sacarle a todo lo bueno. Por ejemplo, en este proceso es que yo puedo, pues mira, tú, muchas gracias por el cumplido, estoy mejorando. Entonces, pues, ha sido lo más difícil, como los tratamientos, ¿no? Las cirugías, como cuando, digamos, en esta última de la tibia, como fue la pierna. Entonces, pues, aprender a coger el ritmo, volver a caminar. Al principio dolía, de hecho, entre más caminaba, menos me dolía, ¿sí? Pero al principio, obviamente, me dolía muchísimo. Entonces, volver a coger todo el ritmo de la vida, entonces, eso ha sido lo más difícil. ¡Wow! Oye, pero me encanta porque tú estás aprendiendo a vivir el cielo en la tierra, en tus bemoles, en tus circunstancias. Fíjate que yo de pequeño me di un golpe en la cabeza y nadie se dio cuenta, o se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta que el golpe hizo que se me desprendiera la retina y que a la adolescencia me saliera una catarata, y por este ojo, pues yo no veo por el ojo derecho. Y fuimos al médico ya cuando ya estaba grande y me dijeron, no, ya la retina está muerta, ya no se puede hacer nada. Pero he aprendido a disfrutar a Dios y he aprendido a disfrutar la tierra, he aprendido a disfrutar el regalo de la vida, pues con un solo ojo, o sea, y tú estás disfrutando la vida, o sea, no comiste natilla, pero dice, bueno, estoy comiendo otras cosas, dormí rico, o sea, descansé, o sea, gracias porque en tu vida y en los bemoles y en las circunstancias que estás viviendo, estás aprendiendo a vivir el cielo en la tierra, estás aprendiendo. Y cuando uno hace eso, está dándole gracias a Dios por la vida. A veces creo que nos quejamos por tanto, ¿verdad? Nos quejamos por tan pequeñeces. Y hay otras personas que se pudieran quejar por más, pero aprenden a vivir la vida. Y sé que tú estás viviendo la vida también porque me dijeron que pintas, que tú haces, es que unos dibujos impresionantes, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Wow. De hecho...
y no nos quieres mostrar una de tus bellas artes, porque creo que tienes tu casa empapelada de pinturas. Sí, señor, de hecho les voy a mostrar esta, que es muy especial. Ya, acá, mírenla. Mira qué bollo. ¿Qué significa esa pintura? Bueno, entonces significa los corazones en los oídos. Primero que todo, está influenciada por mi vida. Entonces, los corazones en los oídos significa que nosotros debemos escuchar todo lo que nos sume, lo que nos haga mejor persona. No debemos escuchar esas, pues siempre la gente va a tener que criticar, ¿no? Tiene algo, porque el que es diferente lo hacemos a un lado. El que tiene algo especial, pues no, al lado. Y todos tenemos un proceso que pasar. Los que son gorditos, bajitos, altos, con gafas, sin gafas, sí, todo. Entonces, solo tenemos que escuchar todo lo que nos haga mejores personas. Y asimismo, se representa el corazón en los ojos, que debemos ver a la vida como la creación de Dios, ¿no? Porque todo lo hizo Él. Entonces, las flores, los hasta nosotros, ¿no? Entonces, debemos aprender a disfrutar y a ver todo lo que nos sume. Entonces, eso significa mi cuadro. Espectacular, o sea, eres un artista, o sea, explicar el cuadro y como tú lo ves, wow, espectacular. Te felicito, que Dios te dé mucho más talento, que Dios derrame sobre ti, el Espíritu Santo derrame sobre ti mucho más talento para que hagas muchos dibujos y esos dibujos plasmen la verdad, la esperanza, la libertad, la paz, y plasmen ese corazón, porque esos corazones que están ahí, ese bello corazón que tienes. Ahora también, tú dijiste algo, que la gente que lo critican, lo rechazan, y uno tiene que aprender a escuchar lo bueno y desechar lo malo. ¿En tu vida has sufrido ese rechazo? ¿Te han criticado? ¿Has visto como que te hicieron el feo por haber estado en esa condición? De hecho, sí, señor. Pues como te decía, las personas siempre tienen algo que criticar, algo que hacer al lado. Entonces, de hecho, me acuerdo una vez en el colegio que yo quería jugar con unos niños, tenía por ahí, que 6 años, entonces ellos me dijeron, me rechazaron, me hicieron a un lado y me dijeron que no, que porque yo tenía una nariz de ping-pong, que por mi boca y todo eso. Entonces, claro, ya a mí me impactó mucho, y pues llegué a la casa llorando, diciendo que ya no quería estar, pues ya no quería ir más al colegio. Pero también la unión, ¿no? La unión en familia y el poder de Dios, que el de estar unidos, mis papás empezaron a buscar cuentos, uno que se llama Orejas de Mariposa, que se trata prácticamente de lo mismo, que es que a la niña le hacen como bullying por muchas cosas, entonces ella le va contando a la mamá, y la mamá le va sacando como el lado bueno. Entonces, yo creo que sin mi familia y sin Dios no hubiera podido salir adelante, entonces le doy muchísimas gracias a Dios y pues también a ustedes por esta oportunidad tan grande, tan bonita. Tan bella. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que así como ese niño en ese momento te rechazó y te puso apodos y todo ese rollo, ahora estamos muy contentos, que mira, yo hice la tarea de investigación, estamos muy contentos porque en el colegio donde tú estás, te escogieron como la líder o la coordinadora. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Sí, señor. Qué rico que te tomes el tiempo para investigar. imagínate que fueron 2 veces, ¿no? Yo estuve en el ISPA, Instituto San Pablo Apóstol. Entonces, la primera vez gané, pero hubieron niños que votaron 2 veces. Entonces, pues quedó mal. Y ya pues hicimos una segunda votación, que eso duró como una semana, de hecho duró mucho tiempo. Porque o sea, eso estaba más complicado que las votaciones en Estados Unidos ahorita. Sí, señor. Y nos postulamos 7 candidatos, de hecho fuimos hartos. Y la segunda ya gané y pues todos los votos estuvieron bien, sin ninguna trampa y bien. ¡Wow! ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de que en algún momento fuiste como rechazada y ahora
te votaron entre 7 personas y te escogieron a ti, el colegio te escogió a ti. ¿Qué se siente eso? Bueno, de hecho, mi boca no es un impedimento y también quiero darle un mensaje a los niños que tienen algún procedimiento o algo diferente, como le llama la gente por ahí. ¡Qué ánimo!, ¿no? Dios está con nosotros y Él nos da la fortaleza para vencer todo. También que se apoyen en su familia, porque no es bueno enfrentar las cosas solo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, Dios nos hizo con un propósito en la vida. Entonces, tenemos que investigar ese propósito, cumplirlo. Entonces, ánimo, y pues que no se deje por debajear, por decirlo así, pues de las personas que no piensan muy bien en lo que dicen. Y pues hoy estoy muy feliz de conocerte, mi cantante favorito, y de hecho por eso es que te conozco, porque en la renovación de votos de mis papás, Bendita Mujercita, tu canción, fue su vals. Entonces, muy feliz. ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Pues mira, ahora soy tu fan. Ahora soy tu fan. Tú, y creo que también quieres cantar, ¿no? O sea, en algún momento sueñas con cantar. Sí, señor. De hecho, quiero hacer muchas cosas, porque hay que disfrutar la vida, ¿no? Entonces, quiero saber de veterinaria para crear, no quiero ser veterinaria porque me da como nervios para los perritos y a los animalitos, pero sí quiero saber porque quiero hacer una fundación para los perritos de la calle. Y también me encanta mucho lo que tú haces, ¿no? Cantar e influenciar a las personas positivamente. Entonces quiero hacer lo mismo y quiero ser escritora de libros infantiles. Entonces quiero hacer muchas cosas. Pues yo quiero ser su manager. No, necesita una tremenda manera. O sea, esta niña tiene unos sueños impresionantes. ¿Cuántos años tienes, princesa? Tengo 12, en febrero los cumplí. 12 años y tienes una cantidad de sueños. Y yo creo que gracias a Dios, porque Él te está dando la oportunidad de soñar, gracias a Operación Sonrisas, porque con la ayuda de ellos te volvieron a hacer soñar. Te estás enfrentando una cantidad de cosas súper lindas. Y estás soñando, y de verdad, eso me alegra un montón. ¿Con quién estás ahí? ¿Con tu mamá? Sí, señor. De hecho, con toda mi familia, porque ellos son los que me han apoyado todo, hasta con mi gatito, que acá está al ladito. Entonces, mi mamá, mi papá y mi hermana Celeste. Pues quiero honrar a tu familia, a tus papitos. Sé que están ahí, no sé si quieran salir, pero quiero decirles que han hecho la tarea muy bien. No, los honro, los felicito. Creo que ustedes han sido muy buenos mayordomos con lo que Dios ha puesto en sus manos. Creo que nosotros como padres tenemos el gran trabajo de pavimentarle el camino a nuestros hijos, ¿no? Y a veces la gente cree que ser papá solamente es trabajar y darles regalos y llevarlos a paseos 2 veces al año, y ser papás es acompañarlos día a día, abrazarles, amarles, y ver a Luna y escuchar a Luna es ver la fidelidad de ustedes como padre y el trabajo tan lindo que han hecho. Los honro, los bendigo, oro para que Dios les dé más sabiduría, y a ustedes como familia, que sean una familia que impacte la sociedad y que lleve a muchas más personas, no solamente a traerles felicidad, sino que lleven a Dios a través de su vida. Les estoy muy, muy contento de conocerles. Espero pronto conocerles personalmente. Me llevo la guitarra y les canto Bendita mujercita, eres regalo del cielo. Cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego. Estarás en mi almohada. Esta noche, bueno, no me acuerdo un poquito de la canción, pero esa es. Porque siempre canto Es tu poeta, pero me encanta esa canción. Les bendigo. Gracias por estar conmigo hoy. Vamos a orar para que mucha gente, si la gente se está preguntando, ¿cómo apoyo? ¿Cómo hago para apoyar esta fundación? Uno, siendo parte del concierto al taller del maestro, siendo parte de esta actividad, porque parte de los recursos que van a entrar allí van a ir a ayudar a la fundación. Y dos, le voy a dejar ahorita a Marcela el micrófono, porque es la gente que quiere decir, no, pero quiero apoyar más, porque la boleta es un precio muy bajito. Y tú dices, no, pero ¿cómo pudiera apoyar más? Ahorita Marcela nos va a explicar un poquitico. Quiero pedirle a Luna
que nos haga la invitación al concierto y que se despida de todos los que estamos aquí conectados. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Muchas gracias! Bueno, pues los invito al concierto, sé que va a estar muy, muy, muy chévere, además que Alex es un muy buen cantante. Y le quiero dar de una vez las gracias a Marcela, pues, por esta oportunidad y por también unirse, porque creo que los dos hacen un muy gran equipo y pues sí, les recomiendo el concierto para que estemos, nos conectemos ahí, paguemos la boleta y les quiero dar muchas gracias a todos, a Alex Zurdo, a Evan Kraft y a Marcela, a Alex Campos, y pues que se conecten, gracias por todos los que estuvieron conectados aquí y que la sigan paseando chévere. Chévere. Yo un beso, princesa. Un beso para toda la familia ya. Lo chao, mismo. Chao. Saludos a Juanita. Claro que sí, está por allá abajo ensayando, te la tengo que presentar. Sí. Chao, princesa. Bueno, Marce, cuéntanos, si yo quiero, aparte de comprar mi boleta para el día 20 al Taller del Maestro, ¿cómo puedo ser parte y cómo puedo ayudar a la fundación? Bueno, tenemos varios mecanismos para apoyar a la fundación con donaciones. El primero es una página que se llama operacionsonrisacolombia.org. Allí tenemos nuestra campaña abierta, que es la campaña Menos Rótulos, Más Sonrisas. Queremos que a los niños y a las personas que viven con la condición del labio palabra hendido, lo rotulen menos, menos apodos, menos críticas, menos rechazos, menos discriminación y más palabras lindas y más palabras bonitas para todos y sobre todo más sonrisas. Entonces allí nos pueden dejar sus datos, nosotros los vamos a llamar y les vamos a contar cómo pueden unirse también a nuestra fundación. Y la otra opción es la página de porunasonrisa.com. En esta página, nosotros.com.co, nosotros tenemos allí muchos, muchos eventos y muchas formas de donar. Allí podemos donar directamente a la fundación a través de nuestra pasarela de pagos y pueden hacer donaciones con toda la seguridad que nos van a llegar para lo que nosotros hacemos. Muchas cirugías, vamos a jornadas, a misiones. Un día tienes que ir con nosotros a una misión. Vamos a sitios muy apartados, a sitios donde no tenemos gente especializada para las comunidades, y allí encontramos muchos niños con esta condición, comunidades específicas que tienen como casos de esta malformación en comunidades indígenas, comunidades migrantes, bueno, vamos a muchas zonas de Colombia, así que todos y todas cordialmente invitados a apoyar a la fundación, a vernos en el concierto de Alex y agradecer muchísimo esta oportunidad, porque es una oportunidad para todos poder conocer a otras personas que viven en condiciones distintas a las nuestras, poder apoyar esta causa tan bonita que son la unión de corazones que quieren generar más sonrisas. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Alex por la invitación, a todos los amigos de Alex que se van a unir al concierto. Esto va a ser maravilloso, yo sé que sí, nos va a ir muy bien y sobre todo lo vamos a disfrutar. Amén, así va a ser. Pues gracias, Marce, gracias por tu tiempo, gracias por todo el trabajo. Un abrazo para todo el equipo de Operación Colombia, de Operación Sonrisas aquí en Colombia. Y bueno, porque están en muchos lugares, pues vencimos. Y bueno, me comprometo, tú me tienes que invitar a una de esas jornadas y allá voy a estar con mi guitarra o lo que tenga que hacer. Fui a muchas brigadas de salud en mi adolescencia, me invitaron y yo hacía de todo, lo que en ese tiempo no cantaba tanto, pero hacía de todo, así que en lo que yo pueda ayudar, ahí voy a estar para hacerlo. Bueno, un abrazo gigante. Gracias. Muchas chao, gracias. Chao. Chao. Pues bueno, gracias a todos los que se conectaron, ya pueden a esta hora, ya pueden ir a las plataformas de audio y escuchar la canción Vivir el Cielo junto con Evan y Alex Zurdo. Mándenme sus comentarios por aquí, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Quiero saber qué sintieron cuando escucharon la canción. Ya la pueden escuchar ya mismo, ya está abierta. Y nos vemos el 20 de marzo al Taller del Maestro. La gente que quiera ser parte solo tiene que ir al link que está en mi página internet, www.alexcampos.com.co, o está en mis redes sociales. En cualquiera de las redes sociales puedes encontrar allí el link para hacer tu aporte a lo que va a ser el Taller del Maestro y ser parte el 20 de marzo a las 7 de la noche hora Colombia de este concierto. Un abrazo gigante, mil bendiciones y los dejo porque
seguimos aquí ensayando. Chao, chao a todos. Un abrazo. Cantando, cantando yo vengo, pues se me fue todo sufrimiento, bailando, bailando vengo.